ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de las 10 y 4 minutos de la mañana, las 9 y 4 minutos en las Islas Canarias, donde tenemos muchos oyentes porque tenemos allí emisora y ellos son casi más afortunados que los peninsulares porque nos escuchan un poquito antes, luego tienen todo el día por delante para comentarlo. Les saluda Isabel González en nombre de todos los que hacemos Es la Mañana de Federico, y ya saben que nos vamos a quedar hasta las 12 en punto. En esta hora les prometo diversión y mucha, la de la Crónica Rosa, y a partir de las 11 también diversión, pero mucha información porque tenemos estrenos importantísimos en la cartelera. Resident Evil. Ay, sí, pero la última, ¿eh? La sexta entrega. Yo sé que muchos las pelis de zombies pues no es que sean de su agrado, pero sí lo son del mío. Así que estamos expectantes por conocer el veredicto de Andrés Arconada al respecto sobre la película. Por supuesto que hablaremos de teatro, hablaremos también del Guernica, que está celebrando aniversario, y Encarna Jiménez nos va a explicar los principales detalles de la obra maestra que se cuelga en el Museo Reina Sofía y que parece que va a seguir colgada allí. Y también hablaremos de deporte. Además, el deporte se está convirtiendo desgraciadamente en noticia porque precisamente futbolistas se convierten en el objetivo en lo que les tenemos que contar. Ya saben que recientemente les acabamos, bueno, lo de la abuela del Kun Agüero, no sé si habéis tenido ocasión de leerlo en el diario ABC hoy, pues que resulta que es una señora de 70 años que vive en un barrio de Buenos Aires y que han registrado su casa y han encontrado drogas, han encontrado armas robadas. O sea, parece ser que es un poco Breaking Bad. Es un poco estilo Bryan Cranston, pero en versión. Abuela, ¿no? La señora dice lo de yo soy el demonio, no, yo soy el mal. Eso es un alma bendita que deja que guarden en su casa pues las cosas que no entran en casa. Oye. Bueno, hay que decir que el Kun, por lo visto, es un tipo magnífico que no se ha metido nunca en líos, que el mayor lío que ha cometido ha sido estar relacionado con la hija de Maradona, pero que aún así era un chaval absolutamente normal. Creo que en casa normal. De Maradona también se guardaban cosas como las de la abuela. A ver si iba a ser de Maradona. A ver, de familia política. Bueno, y como les ha contado hace un ratito Rosana, ¿no? El atlético Lucas Hernández, que acaba de ser conocida la noticia de que ha sido detenido por maltratar a su pareja. En cualquier caso, han escuchado a Carmen Jara ya. Bienvenida, Carmen. Alaska está con nosotros. Y Emilia Landaluce. Y por un momento es que he tenido así un flash con el tema de la hija de Carmen Jara, la que no sé si ustedes conocen. Vamos, pero nosotros tampoco tenemos el gusto. Hablemos, Carmen Jara, confirma o desmiente. Me acabo de quedar muerta. Como tú no eres, España. ¿No? Yo tampoco. A ver, Carmen, ponnos en situación. Mira, Carmen colorada, yo creo que no la he visto colorada. Carmen Jara en toda mi vida, y no es por el reflejo de él. Y mire que he pensado hacer una broma y decir... Lo que pasa es que luego me acuerdo de mi madre y me ha dado pena. Digo, Carmen, vamos a decir en la radio que tú eres mi madre. Digo, vamos a inventarnos algo. Cuenta la historia, no, Jara. No, porque sabe que yo ahora estoy feliz porque hace Jorge Javier Sálvame, y yo desde que empezó todas las tardes, yo me siento en mi sofá a ver Sálvame, y ahora estoy feliz porque lo hace otra vez quien no lo tuvo que dejar tanto tiempo. Entonces estoy feliz. Y allí estaba sentada viéndolo y estaban hablando, pues, de lo que hablan, ¿no? Y salió el tema de Encarna, que en paz descanse. Y entonces dice Mila, a mí la que me gustaría que le hicieran una entrevista, ver una entrevista en profundidad y todo eso, es a Carmen. Que Carmen sabe todo lo de Encarna y todo. Y bueno, pues yo estaba viéndole, estaban comentando tranquila. Y entonces dice Lidia Lozano, pero además... muy seria, dice, sí, sí, es verdad, porque Carmen sabe todo lo de Encarna, y dice, pues fíjate, dice, había un productor de cine, y eso es verdad, dice, había un productor de cine que cuando murió Encarna, quiso hacer una película de ella, de Encarna, la vida de Encarna, dice, y entonces me preguntó a mí que si yo conocía a Carmen para que la llegara, y dice Lidia, y entonces quedamos un día en el Uruguildi. Es verdad, es todo esto. Quedamos un día en el Uruguildi,
dice, para hablar del tema, dice que por cierto llegó Carmen Jara con su hija. Y es que yo me quedé, yo no sé si todavía he reaccionado, porque me quedé así, digo, ¿cómo mi hija? Mi hija, si yo, es que yo no tengo hijo, ni hija, no, ni nada, no tengo nada. Tú todo esto viéndolo en tu casa, en tu salón. Sí, para, claro, que veas, claro, para que veas cómo se siente Donald Trump. Y me quedé, que es que no reaccioné, pero empezó ese teléfono ya fijo. Lo que qué día y qué tarde y qué noche me dieron ayer, de verdad. Porque todo el mundo tirado de risa, de pagarme. Pero qué bien lo has llevado y cómo lo has ocultado, ¿eh? Digo, ¿pero dónde está mi hija? ¿Y quién es el padre, Carmen? Digo yo. No nos metamos en líos, que bastante tenemos con la crónica. Digo, de la el señor de las flores. Es Mario, no, hombre, es Mario el de las flores. Exacto, no, hombre, Lidia. A ver, explícame quién es mi hija, porque yo no la conozco. Madre mía, pero esto es... Qué fuerte, ¿ha tenido un lapsus Lidia o realmente está muy mal informada? ¿Y qué le dijeron ahí en plató? Le diría Jorge, no, Javier. No, todo el mundo se cayó como dándolo por hecho. Como a lo mejor, digo, como pensando, bueno, Lidia tiene una información que nosotros Lidia, desconocemos. Lidia, ¿eh? Yo creo que si Lidia tiene esa información nos la debería comunicar. Sí, por favor, Lidia, hombre, llama. Por favor. Estamos esperando que nos llames para que en busca de la hija qué perdida fuerte, de Carmen, digo, Jara. A mi sangre ahora. Con pues ahora te diría Carlos Pérez Jimeno, de eso nada, lo mío es mío, a mí no me lo quita nadie. En cualquier caso, ¿con quién ibas tú a esa reunión que pudieran identificar con tu hija, quizá con tu sobrina? No, ¿tú sabes? Yo no sé si hubiese sido, no, Keka, no. Que hubieras aparecido, es verdad que Keka tiene una belleza. Yo me acuerdo que fui a como la tuya, ¿no? Que estaba Lidia y estaba este señor que era un encanto de verdad, y estuvimos hablando y todo, y yo le dije que yo no iba a hacer ningún guión de Encarna, ni iba a contar, ya que ya cuando Encarna murió fui, conté lo que tenía que contar, cómo fue su final y todas esas cosas. Y entonces ya no voy a hablar más de Encarna. Que nosotros no, de todas formas... Que no, ni de Encarna ni de nadie, porque no es mi forma de ser. Y lo que yo he vivido se va conmigo. Hombre, como que aunque tiene una hija, diera, y no lo sabíamos. Mira, me puedo ver en un rincón sin comer y aunque me dieran lo que me dieran, porque si yo hubiese querido... Con lo de Encarna me hubiese forrado. Y sin embargo no lo he hecho. Cierto. Ni con ella, ni con nadie. Es que además, es un personaje que... Yo me acuerdo que Almodóvar, cuando le preguntaron que iba a hacer su película, dijo, a mí lo que me apetece hacer es la vida de Encarna Sánchez. Hombre, claro. Es que es totalmente, sí, Almodóvar. Es un... A ver, es un personaje que tiene una vida muy jugosa. Claro. Los que la intuyen... Claro. Desde luego Encarna, lo consideran, y los que la saben... Que Encarna no fue ni tan mala ni tan buena, ¿eh? Claro, cuidado. Claro. Que Encarna tenía su lado muy bueno, como lo malo, como lo tenemos casi todo en un momento de arranque, porque te duela lo que dicen de ti o porque te han hecho. Uh-huh. Pero en el fondo, Encarna tenía una segunda Encarna que muchos que tienen mucho dinero no lo hace. Y eso lo he vivido yo, porque Encarna no podía haber penas, ¿eh? Y yo he visto abrir el bolso. Señora, ¿cuál es su problema? Entonces, cuando los hijos nos dicen que tiene Garbán, dio la orden al loro, ¿no? Pues lo del loro, no vea lo del loro que salieron con todas las madres. ¿Cómo iban a llorarle a Encarna a la puerta de la COPE? Encarna, por favor, que me echan de la casa. Te estoy hablando de hace 40 años, claro. Okay. Y Encarna, que me echan de la casa. A ver, señora, no llore. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿No tiene usted dinero para pagar la casa? No, Encarna, mis hijos están sin comer. Bueno, pues, ¿cuánto es el problema? No daba a tonta y a ciega tampoco. Lo comprobaba, uh-huh, si era verdad lo que estaba diciendo. ¿Cuánto es el problema? 300.000 pesetas. Eso lo he vivido yo en la puerta de la COPE muchas veces. ¿Cuánto es? 300.000 pesetas que deben ustedes y la echan de la casa. Venga, mañana viene usted y yo le... Pero mira lo que ha pasado con Encarna. Encarna... es un personaje que, una persona, no me gusta decir personaje, es una persona que cuando murió, obviamente tenía una biografía, pero la biografía era distinta a la de ahora, porque Encarna, se mantiene vivo ese lado de Encarna, que no es el que tú has conocido, claro, pero no por ella, sí, sino por haberse cruzado en el camino Isabel, que sigue siendo la que es noticia y la que da los titulares. Yo creo que por otro lado al final lo que triunfa es la versión de una, o sea, yo con Encarna cuando se murió tenía, claro, 11 años, ¿no? Claro, a lo pero mismo. Yo la escuchaba desde que tenía 5, ¿eh? Claro. A mí me gustaba. Uh-huh. Y
Y lo que al final lo que acaba triunfando es una versión mala, es una versión que no reconoce sus muchos triunfos profesionales y que fue una reina de la audiencia y que muy poca gente, y tenemos aquí con personas que trabajan con ella, pues sería una arpía, pero trabajaba muy bien en la radio los resultados eran claros. Muy profesional. Pero ¿sabes por qué también, Emilia? Porque las personas que pueden contar esa parte de Encarna, por ejemplo, Carmen, para contar esa parte se verían acosadas por otra serie de preguntas y otra serie de cosas y al final, claro, pues siempre luego, gana el que... No olvidemos que detrás de Encarna hay una ingente cantidad de dinero y claro, obviamente eso, esa herencia, también me imagino que marca lo que quiera contar la gente. También yo... Carmen, no te animo a que hables, pero por ejemplo, pues fíjate las cosas que se han escrito. La partición de la India y Pakistán, pues tuvo mucho que ver que Mountbatten y Nehru, Lady Mountbatten y Nehru hicieran un trío en la cama del virrey, ¿sabes? Entonces. Ya, pero Carmen, yo creo que. Y además le está ocurriendo lo contrario que a otras personas, ¿no? Tú llevas callada años y ese silencio. Que no tiene precio realmente, no. Porque da igual lo que te pusieran, como tú dices, encima de la mesa para ir a un deluxe, a un etcétera. Tenemos un caso estos días que es el de Bárbara Rey. Yo creo que Bárbara Rey está haciendo, por engordar su silencio para que se cotice al alza sus declaraciones, se coticen al alza, y sin embargo, creo que se le ha pasado el arroz, porque de repente ha surgido como una ola, el caso Pantoja. Se le puede pasar con un arroz, y además, como es muy probable que Villarejo la haya grabado, a lo mejor sale hablando por boca de una grabación de Villarejo. Es que lo de hoy en El País, ese artículo que podemos leer sobre los tejemanejes del comisario, ¿no? Y ese tirar de la manta a cambio de... es algo que venimos contando aquí, pues yo qué sé, desde que empezó el radio, ¿no? Que se ha vivido en primera es que ella, persona. Efectivamente, lo que pasa es que como tiene la parte del colorín, pues se hace especialmente Es que yo era la persona de Encarna como una hermana que me decía, Carmen, mira que tengo que hacer un regalo, vente conmigo a Dura. Sí, que está al lado de Cope. Y que tú tienes mucho gusto, y yo le decía, Encarna, yo te acompaño, ¿quieres que te acompañe? Te acompaño a Ansorena, también compraba muchas cosas. Y yo le decía, yo te acompaño, pero yo no entro. Porque a mí ni me importa para quién es el regalo, ni que no entro. Yo te espero. Íbamos con Carlos en el rol, que no, cada vez yo me montaba en el rol, me hartaba de rey con ella. Y entraba. Y de Carmen, que mira que esto... ¿Quién dijo ella cuando llegó a la COPE? La correspondencia mía no la lee nadie, nada más que a Carmen. Porque ella sabía cómo yo soy. A mí un día Maruja Díaz me dijo, anda que si yo tuviera la correspondencia de Encarna, eso es verídico. Y a Maruja la quise porque fueron muchos años trabajando juntas y que era, con todo su lado de risa y de todo, también era buena persona Maruja. Pero a mí me dijo Maruja, riéndose, pero me dijo, anda que si yo tuviera eso en mis manos... No iba a guardar cartas. No. Oye, algún día lo Carmen, que tendría yo. Carmen, yo te quiero una pregunta. Cuando estabais haciendo la mesa camilla, que a mí era lo que más me gustaba, además, era los viernes cuando salía del cole, que era la única temporada. ¿Cuántas botellas de Sheridans, que era lo que anunciabais, se bebía Maruja? No lo probabais. No, yo no he bebido en mi vida alcohol. Yo, mira. No, te lo digo Maruja. En la mesa. Maruja ¿En la mesa? Ya no, Maruja cuando se sentaba ya iba a colocar. Maruja ya. En Cuenya, sitio muy bonito que había, ¿te acuerdas? El mejor bizcocho del mundo se servía en Cuenya. Los bizcochos de Cuenya, y allí nos reuníamos todos. Iba Antonio Herrero tu foto, Federico, todo el mundo, Luis del Olmo, todo el mundo. Cuella. Cuella era de COPE. Sí. Era como si estuviera ya instalada dentro de COPE. Con José el camarero. José el camarero, todo. Y entonces allí nos reuníamos y yo se reían conmigo porque yo decía a Maruja, ¡niño! Al camarero. Y venía y decía, Maruja, ¿qué quiere usted? Dice, ponme un whisky. Pero pónmelo en una copa de balón. ¿Pero esto a qué hora de la tarde? ¿A las 4? Sí, a las 4. Antes de empezar. No, a las 4 ya empezaba. La milla. No, claro. De balón. Copa de balón. De balón, de esta gorda de balón. Y en el momento que hacía así con la botella al otro para echársela, decía ella,
oye, Paquita o Amir, dice, oye, Carmen, que no, ¿te has mirado bien la letra de lo que va? Sí, 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 el otro con la botella así. Y cuando ella ya veía que iba a estar bien el balón, uh-huh, así, así, decía, chiquillo, para. Disimulaba para que no ella, con un aje decía, chiquillo, para, que me voy a marear. Y yo he visto en ese estudio de Encarna Sánchez, que me da mucha pena ahora cuando escucho de madrugada decir que van a hacer un potaje y eso en el estudio de Encarna Sánchez, si ese es el estudio de más arte que hay en la COPE, que no va a haber otro como la mesa de Camilla, no va a haber más mesa de Camilla. Y ese estudio de Encarna Sánchez, un potaje allí, ¿de qué? No, hombre, no, venga ya. Y entonces claro, yo he visto a Maruja y a Encarna hacerse pie en el estudio cuando Maruja hacía la cubana. ¡Qué risa! Pero que es que la Maruja cubana hacía la cubana cuando empezaba, oye, chico, hablando el cubano, pero era auténtica una cubana. Y Encarna, no puedo más. Y cuando hacíamos la mesa de Camilla, la COPE entera bajaba al estudio a mirar por los cristales, ¿te acuerdas? Para ver, ¿no? Para ver, ¿no? Porque éramos un número. Claro, como no había televisión, Encarna no quería cámara, no quería que le hicieran a la mesa de Camilla nada, porque la mesa de Camilla era esa hora que estábamos en directo, que aquello era la radio entera tostirado de risa. Yo del divorcio Víctor Sandoval, Nacho Polo, sí, que todo el mundo sabe de, ¿no?, lo que estoy hablando, pues nadie sabe qué es lo que yo más he hecho en falta, lo que se ha perdido. ¿Y qué es? Toda la mesa de Camilla grabada por Víctor. Hay gente todas las tenían en el archivo, porque la grababa y, claro, luego por la noche se la ponía con Nacho, los fines de semana nos la, claro, ponía, claro. ¿Y se la ha quedado Nacho? Pues, ¿no? O se habrá tirado. Pero oye, que la tenía en cinta, ¿sabes? En cinta. Y por eso, porque no lo ponen, había, en podcast y eso, ¿no? Había una señora que vivía en Mónaco, que su marido iba con sus hijos, y su marido iba todos los fines de semana a Mónaco a estar con ella y sus hijos, y le llevaba grabado, ella le exigía que le llevara grabada la mesa Camilla. Madre mía, que sea amiga mía. Yo me acuerdo de es que yo me lo pasaba tan bien, y eso que era una maravilla. Si es que era, mira, de políticos que nos oían, nos ponían telegramas, la gente, bueno, he tenido que parar en medio de la carretera al coche, nos ponían telegramas y todo. Si la mesa Camilla fue de verdad única, claro, por eso la han querido hacer y no han podido, porque ya no, ni está Paquita, bueno, Paquita sí, no está Maruja, no está Encarna, no está, la única que queda soy yo, la superviviente. Bueno, pero por eso del Titanic. Aquí te tenemos. La superviviente del Titanic. Oye, Alaska no bebe. Nos podemos ir, Isabel y yo, a tomarnos un pelotazo. Cuenya, yo creo que cerró. ¿No? ¿Eh? Me parece que cerró. Cuenya, sí, se, sí, me sí, parece cerró, que sí, cerró. No, o sea, hace tiempo, sí, que no paso por esa esquina. Bueno, vamos a hacer una parada, la primera de esta hora, y vamos a meternos de lleno en el tema Pantoja. No sé si ayer pudisteis ver a Isabel saliendo de su portal. No sé si la elección del domicilio es muy acertada, porque entra y sale directamente a la calle. A mí me viene muy bien, está, claro, muy cerca. Sí. Los periodistas les viene de cine. Pero como no tiene garaje, no tiene un acceso que le permita salir con los cristales tintados y todas las garantías de seguridad que se merece ella. Quizá lo ha hecho a posta. Claro, es que también tenemos que preguntárnoslo. En cualquier caso, si quieren pelazo Pantoja, pueden ustedes recurrir a las ampollas de Nuguela y Sulé. Ya saben que les hemos venido hablando del champú, que está especialmente indicado para las personas que tienen problemas capilares como la caída, como la caspa, que ven que ese cabello se queda pelmazado. Bueno, pues ahora suman un reto, que es el de las ampollas revitalizantes, y que incluyen entre sus ingredientes principales la maca andina. Maca, Carmen. Maca. ¿Qué? Genera mucha confusión. Me da la sensación de que nadie toma macandina. No son deportistas de alto rendimiento. ¿Pero la macandina es qué es? ¿Bebida? Es un complemento alimenticio, vamos a de decir. De origen vegetal. Que ayuda precisamente a los estados, en los estados carenciales. Y que a los hombres les da vigor, parece ser. Bueno, pues, pelo, ¿no? Al pelo. Son ampollas unidosis que nos echamos y que en pocos días vamos a ir viendo cómo aquello se pone frondoso y estupendo, que al fin y al cabo es lo interesante cuando se quiere tener un buen pelo. Bueno, son las 10:23. Preguntar en Twitter, ¿no está Federico? No lo oyen. Claro que no está. Está con la garganta un poco cogida, así que me imagino que lunes estará de nuevo con nosotros, pero le transmitimos su preocupación, pero que no la lleven al paroxismo, que tampoco es para tanto. Es la mañana. Es radio. Espectacular, sensacional, espectacular.
me perderé en el torbellino del amor. Me subiré en un remolino de color. Confundiré, confundiré lo que es el norte con el sur. Renegaré de ese pasado donde tú, tú dijiste adiós. Escaparé, escaparé como... ¿Por qué les ponemos a Fangoria? Pues porque nos toca hablar de Ceregumil, de energía absoluta. Es que es lo que transmite escuchar vuestras canciones, Alaska. Bueno, ya saben que Ceregumil nos hace directamente ir a mil. Y uy, hemos hecho aquí un paleado. Lo tomé yo cuando es chica. Pues el Ceregumil sigue siendo maravilloso. Sigue teniendo legumbres, cereales, vitamina B1, vitamina B6 y los nutrientes que necesitamos para aumentar nuestra vitalidad día a día. Hoy además es viernes, yo creo que casi dosis extra de Ceregumil, que tiene una página web, si se quieren informar, ceregumil.com. Estuve en la val, que hará temblar mi miedo, espectacular. Y a Carmen Jara bailando, bueno, yo creo que fue de las únicas, yo estuve delante de la televisión viendo a Isabel Pantoja ayer, en esa salida de su domicilio madrileño, tapándose con el pular y la cara. Es el clásico de las el imágenes. Clásico, ¿no? Es como retrotraernos a 20 años atrás, sí. El dientes, dientes, bueno, el dientes, dientes es más reciente, pero fue como meterse en una cápsula del tiempo y aparecer en otra época. Y de nuevo, Isabel Pantoja perseguida por periodistas, Isabel Pantoja que no contesta a los periodistas. Ahora la ventaja. La venganza de Basile va a ser terrible. ¿Tú crees? Hombre, les ha quitado, hombre, les ha quitado el liderazgo, es tal. Pero ¿tú no crees que si Isabel ahora dijera, pues voy a hacer el programa de Bertín, no lo haría? Lo llevamos discutiendo esta semana, sí, porque... Dando idea. Ahí Danizar vuelve, Rosa vuelve. Parada. Aquí vuelve tú. Parada, ha vuelto Parada. Ha habido personas que han estado un pero poco... Pero Parada, petadas, Parada no es por nada, es el único que está metido en todos los escándalos, porque está en Isabel Pantoja en Bárbara Rey. Porque, bueno, porque la gran incógnita mundial era quién era la cuarta persona de la orgía. Y era Parada. Estaba Parada, Chelo García Cortés, Bárbara Rey y alguien más. Y sí... ¿Y Carejo? ¿Quién es? Pero digo, ¿y si estáis, fuera? ¿Estáis apuntando instancias o estancias reales? No, yo creo que... No. No, porque lo hubieran contado, ¿no? Ya lo hubieran contado. Yo creo que y además le preguntaron a Chelo directamente si ella hubiera hecho un trío. Con el monarca, claro. Emérito. ¿Y qué dijo? ¿Que no? Que no. Que no es de su estilo. Es su tipo. Oye, Chelo, pero creo que Chelo en su época juvenil, que yo he visto fotos, está muy sí, bien, ¿no? Sí, está muy bien. Sí, sigue estando bien. Sí, es una señora que está estupenda. Además, Chelo es buena persona, ¿eh? Uh-huh. De verdad. Sí, pero Chelo es verdad. Muy cariñosa y es muy amiga de sus amigos. Es un enlace secreto. Es una especie de agente doble, ¿verdad? Lo que el bueno, trabajo pero es Chelo. Que es maravilloso. Pero es que el viernes, además, estábamos viendo Rosa del Monte, Férico y yo, viendo lo de Bárbara Rey, seguramente contigo también, y su contigo mensajeando, ¿no? Bueno, ayer aparecía además Pantoja con, yo no conocía a este personaje, Cristina la piloto, la llamaron. No sé. Lo dijo Mila Jiménez, dijo, esa es Cristina la piloto. Y empezaron todos a preguntar, anda, Cristina la piloto, la famosa Cristina la piloto. Parece ser que es una amistad que conserva Isabel Pantoja desde hace tiempo y no sabemos muy bien lo de la piloto, pues yo qué sé, quizás estuvo casada con un piloto, vete tú a saber y no podemos poner en pie demasiado. Oye, pero también hay mujeres pilotos, oye, ¿no? Pero también, yo ¿sí? también tengo una duda, ¿qué ha sido de Dulce? Dulce ni está ni se la espera. Hoy sí que encontramos... Se habrá ido bien, ¿no? No sé si era lecturas o era en semana, un que fue de Alberto Isla. Es verdad. Y no. Parece ser que Alberto Isla, que pudo haber sido nuero de Isabel Pantoja, yerno, nuero. ¿Nuero? Yerno, perdón. Pero en este caso vamos a llamar. Perdón. Vamos ya. Pues resulta que se ha apuntado a un curso para conductor de ambulancias. Quiere ser ambulancia. Especialista técnico de las personas que van conduciendo ambulancias y dedicarse a salvar vidas. Pero Emilia, ¿cómo vamos a saber qué fue de Dulce si no sabemos qué fue de Chabelita? No sabemos dónde está viviendo. ¿Dónde está? ¿En Londres? Está en la nieve. En la nieve. Sí. Y además haciendo fotos lacónicas, así de botella de aceite con ¿el paisaje niño? Nevado. Uh-huh. El niño, pues, ¿con quién se ha quedado el niño? Pues estará con su padre o con Dulce. Ah. El niño Madrid parece que no está con Isabel Pantoja. Bueno, pues no hubo respuesta a la pregunta que le hacían los reporteros de
¿qué opinas de las declaraciones de Jorge Javier? Y luego Quique Calleja, uno de los reporteros de Sálvame, pues contó algo así como que Isabel, que en un principio había pensado en demandar a Jorge Javier, había sido convencida por su familia para que retirase cualquier posibilidad de llevarle a juicio y que consideraba que sus declaraciones habían sido desmesuradas. Bueno, eso es lícito. Eso es lícito, que lo considere. La gran incógnita esta noche, Emilia, es cómo va a hacer Jorge Javier el polígrafo. Lo hablábamos ayer. ¿Se va a autopreguntar? ¿Lo va a hacer María Patiño? Sí. ¿Vamos a hacer un como en Pillow Talk de Doris Day y Rock Hudson? La noche la audiencia va a ser... Partida. Hombre, es muy interesante. El polígrafo ya está hecho, la prueba ya está hecha. O sea, pero tienes que preguntarte... Claro, ya se ha grabado, ¿no? Ya se ha grabado. Entonces, bueno, no, ya, no sea, ya está, ya, o sea, el polígrafo se hace previamente. Tarde, lleva tres días un poco espídico, podemos decir, Jorge Javier. Quizá hayan tenido que esperar a que esté tranquilo, porque eso es entre hoy, lo de Mediaset, la renovación... Eso es en el día de hoy. En el día de hoy te encierran, te meten con Conchita... Te ponen los electrodos. Te ponen los electrodos y hacen lo que es la prueba. Y luego los resultados se leen, pero alguien tiene que leer la pregunta. Claro. ¿No? Hombre, yo creo que la va a leer María Patiño, ¿no? Nosotros también lo pensamos, pero nos gustaría también ver esta especie de, ahora que está la película de múltiple, de sí, las, la doble personalidad de Jorge, preguntándose, incluso él podría interpretar, no necesitamos ni a Conchita, la mujer que esté ahí para interpretar las respuestas. Dice que va a contar sus secretos con Isabel Pantoja, todo sobre su relación con Isabel Pantoja, entonces, ¿qué más hay? No sé, ¿realmente pues, mira, puede haber más? Habrá lo mismo que Cuenta Parada, que claro, en un momento dado, cuando Isabel volvió a Mediaset y recibió a Kiko y dio las campanadas, habrán comido juntos. Ella le habrá dicho lo desgraciada que es, o lo feliz que es, o lo que quise a este hombre, lo que no lo quise, ese tipo de cosas que uh-huh, ellos consideran que les hacían pensar que eran amigos. Sí. Entonces supongo que es eso, no va a ser otra cosa. Hombre, además yo me imagino a Jorge Javier, que es que amigo y tal, yo me imagino además preguntándole, como yo también, y le preguntaría directamente oye, pero tal. Yo creo tú que la que conoce o puede haberla conocido en algún momento de su vida es Carmen Jara. ¿Tú crees que Isabel Pantoja, Jorge Javier, le contaría sus intimidades? No, yo no. Yo creo que es más lista que eso, ¿verdad? Claro. Yo las veces que he visto... No, claro. Ya. Vamos, sí te contestarían. Pero de aquella pero no sería, no, no sería justo lo y que... Y no sería exacto. Sería precisamente lo que deberías saber tú como periodista si alguna vez lo vas a contar, que es lo que va a hacer Jorge Javier esta noche. Al fin y al cabo, todos hacen el juego. Sí. Nada, tiene que ir Isabel a Bertino, si no sí, se verá una teleserie de Encarna. Yo esta mañana, mientras me estudiaba los temas, pensaba, ¿no será todo esto un numerito más que va a acabar con un programa de reconciliación de Jorge y Pantoja en directo? Hay gente que pues sería demasiado, también, ¿por qué no? Piensa, sería sí, demasiado hacer un montaje sobre claro, eso, porque claro. Jorge, la verdad es que está con las vísceras encima de la mesa, ¿eh? Lleva tres días, como digo, absolutamente desatado, no, es que y hablando duelen, mal de Pantoja y la señora cuando Pantoja. Cuando te hacen daño, pues duelen, porque Jorge Javier también lo dio todo. Cuando, sí, Carmen, pero lo porque que decíamos... era Isabel Pantoja y porque fue Telecinco, pues porque... Pero porque él quiso, Jorge Javier, si algo por no eso, es tonto. Por eso le duele, claro. Que un tipo tan listo se haya dejado engañar y que ahora encima esté aireando y reconociendo que se ha dejado engañar es lo que más me sorprende de toda esta historia. A mí. Bueno, hay personas que tienen un don para cautivar. Claro. ¿Y Pantoja puede pues, ser? Pues a lo mejor, no lo sé. Es que y que él bajara la guardia y... Fíjate, Dulce, que dejó toda su familia y se fue a vivir con ella. No, es verdad, que es que tiene una lista de cadáveres tremenda en el armario. No, pero tiene muchas fans y gente ¿sí? que... O sea, sí, tiene un ejército y se están pagando 1.000 euros por entrada, ¿eh? Pero no lo tiene vendido todo. No, la preventa, creo, o sea... Que... De Isabel Pantoja. Yo voy a ir, desde luego. ¿Al concierto? Hombre, claro. La verdad es que podíamos ir. No yo ya fui al último, digamos. Pero no al de la Zarzuela, no al de Aranjuez. No, hice el último, digamos, de la etapa anterior. Sí. Recordad que fue en el teatro, lo que era el Teatro Alcalá, no sé cómo se llama ahora, cuando uh-huh. José Luis uh-huh. era el productor. Dicen que ahora tiene la voz un poco tocada, que bueno, que le ha bueno, pasado. Bueno, que la voz de tanto tiempo sin hay que ensayar, estar en ni hacer sitio. Voz ni nada, claro, la voz la tiene, porque yo entrenar. Se lo he notado el día uh-huh. de esto. Estar en... La voz se destempla, como se suele decir. Ajá. Y claro, hasta que esa voz se vaya calentando las cuerdas vocales y pues cantará como cantaba antes, pero uh-huh. de momento le costará un poquito, porque además se le nota cuando tiene que levantar la voz.
y pero que pero cantará pues igual que siempre. Un trabajo diario. Bueno, luego también tiene dentadura nueva, tiene labios nuevos y yo creo que también todo eso hay que adecuarlo, ¿no? A tu forma de A mí me vocalizar. Encanta que se vista el ladrón de Guevara, que es donde va nuestra mi nueva musa espiritual, que es Cospedal. María Dolores de Cospedal, es verdad, comparte modisto, sí. Pero no todo lo que lleva Cospedal es de Ladrón de Guevara. Lo elegante, lo que lleva las grandes... Ladrón de Guevara cose también sí, de pero es una maravilla. Yo es que Cospedal ha cosido poco para la reina Leticia, ¿no? Hombre, creo que entre la hermana y irse a uno que se llama Ladrón de Guevara, pues imagínate. Bueno, vamos a por cierto, que antes de hacer la pausa, Fran Rivera ayer volvió a hablar porque está Lourdes Montes presentando Mi Abril, esa colección de trajes de flamenca que ha diseñado ella. La verdad es que deben tener algún misterio, pero a simple vista son trajes de flamenca con los lunares. No, es que en el flamenco ya no hay nada que pero, inventar. Pero la pasarela de la moda flamenca sí que es verdad que ofrece cosas relativamente cosas, sí. curiosas. Y Vicky Martínez Martín Berrocal reinventado ha sido bien, una sí. de las grandes. Vicky, los trajes son muy, muy, muy cotizados. Vicky Barra, muy bonito nuestra lo, musa. Lo que hace Vicky Martín Berrocal. Sí, sí. Vicky, Victoria. Porque le ha dado un aire nuevo, pero después están los trajes clásicos y el traje clásico de flamenca, un volante más, un volante menos. Sota, caballo, hombre, pero nunca se ha vuelto a imponer el que se ponía en los 80, que tengo un montón ahí de mi madre que no es. No, claro, claro. Que salía de aquí. Pero que eso salía del hombro. Esos son fantásticos, pero para es disfrazarse, verdad que, pero no favorecen. Es verdad. Por pero eso ahora, y ahora además son más ligeros. Antes lo eran más pesados. Y a mí me gustaría que alguien hiciera, pues, los de flamenca yeye, como llevaba, por ejemplo, Carmen Sevilla, que era el traje de flamenca, pero corto. Sí, claro. Corto por delante y con cola por detrás. Y a veces corto, corto en minifalda, que era una maravilla. Esos trajes favorecían todo. Así que ahí lo dejamos. Bueno, pues además para pasear por la feria, mucho más cómodo, que no vas arrastrando eso los sí, flecos. Tienes que tener las piernas. De Carmen Sevilla. Sí, también es cierto, sí, sí, sí. El caso es que ayer Fran pues estaba con su mujer y también habló del tema, ¿no? Dijo que él va a estar siempre con su hermano. Siempre, digo esta semana, porque ya sabemos que como la que viene probablemente se vuelvan a enfadar y se peleen, como ha ocurrido con Julianín, el pobre ruso, al que nadie presta ninguna atención. Pero es porque siempre está enfadado. Si se levanta enfadado y se cuesta enfadado. Hicieron un cambio de look en Cámbiame, ¿no? ¿Por qué te enfada? Sí. ¿Y qué look le pusieron? No sé. Porque es un look Ve que a se los presta hermanos, todo. Hacen las paces. Sí. Se va después para su casa y cuando viene otra vez ya está enfadado. Dices Fran. No, Julián. Es que siempre está enfadado. ¿Por qué? Bueno, es que los hermanos también discutimos. A lo mejor es por y algo. Y después hace las paces o te ya, ríe. Pero se siente muy ninguneado, Carmen, porque no le han repartido el dinero de las exclusivas, entre otras cosas. No, hombre, porque o sea, es otro tipo de no sé. Es que los hermanos Julián y Cayetano pues tienen otra vida. Bueno, vamos a hacer una parada y... Vamos a hablar de Ivonne Reyes, a la vuelta, y de Pepe Navarro. Ya les avanzo que mañana en La Razón Jesús Mariñas va a seguir atacando por esta historia y que ayer lo que contó en Sálvame nos dejó por lo menos algunos absolutamente boquiabiertos. Pero nos vamos a tomar primero Revidox, que nos falta energía durante lo que queda de mañana, y el profesor Martín Vázquez es quien nos explica en qué consiste. Buenos días. Ya me lo he tomado. Hola, buenos días. Nos quedan 12 minutos para concluir con la crónica rosa. Una recomendación, Gae, si tienen algún familiar con problemas de audición, el abuelito o una madre que ya está empezando a perder el oído, ya saben, en el 902-026-024 pueden pedir cita, 902-026-024, y les van a atender con todas las garantías que ustedes se merecen. Se llaman GAES y tienen centros distribuidos por toda España. Bueno, pues ayer Jesús Mariñas fue otro de los grandes protagonistas de Sálvame, con ese bombazo que contó. Dijo que al menos había estado Ivonne Reyes 4 veces embarazada de Pepe Navarro, pero que los embarazos no habían llegado a término. Y por otro lado, dijo que estaba con 4 señores durante su embarazo de presuntamente Pepe Navarro, que ahora ya no sabemos. Bueno, nosotros publicamos en nuestro el segundo número de la otra crónica. Mañana. No, en el segundo número de la otra crónica hace 10 años, ya me acuerdo cuánto tiempo. Ah, sí, sí. Hicimos
unas posibilidades de todos, un retrato robot de todos esos posibles candidatos. A padre, ¿no? A padre, y nos cayó una buena. Sí. Claro, es que es un tema además espinoso, porque Pepe Navarro durante mucho tiempo ha tenido. Hombre, mucho poder. Yo también pienso a esos niños compañeros del hijo de esta señora, claro, googleando. Ya. Claro, pero si el problema es ese, el problema es. Bueno. Otra vez, es que lo dije ayer, ya no lo voy a volver a decir. No, pero tiene, bueno, pues si quieres lo resumo yo. Has asumido tener un hijo, pues enfréntate a ellos. Si el caballero te ha dicho, yo no quiero saber nada de este niño. Volvemos a aquella cosa tan fea de la denominación de madre soltera, que no tiene nada de fea, es dignísima. Efectivamente. En cualquier caso, yo ahí... recojo la palabra de Emilia, es que ese chaval tiene 16 años, tiene amigos, se entera de todo. Luego además me choca bastante, ya lo dije también yo ayer, que Ivón no haya hecho amago de salir de la casa para estar con su hijo en probablemente unos momentos que no sean del todo buenos con los tiempos que corren. Ese chaval se está enterando de todo porque los niños hoy en día, el que no tiene teléfono, tiene tableta o tiene dos. Pero Isabel, ese rumrum se tiene que hablar. Cuando tú tienes, eres Ivón, que es una chica que es presentadora, pero que también pues tiene, digamos, unas aristas que le sacan, no digo yo que las tenga, que le sacan a diferentes niveles. Y te metes en un reality. Tú ya sabes que en el momento que desaparezcas, es decir, que si eres un chico mujeriego, te van a salir todas las novias. Te va a salir exactamente todo. En interview. Todo tu pasado. Sobre todo si tienes un pasado. Oye, pero no estamos hablando de lo que más nos gusta, que es María de Mora. Claro, es que esa es la otra pata del taburete, ¿no? Además, quería haber hablado con Federico, porque aquí, en esta mesa y a micrófono abierto estuvimos hablando de las diferencias que hay en el Código Penal español respecto a determinados usos y costumbres. Y claro, yo no sé si estaba hablando de algo delictivo o no. Bueno, lo que quedó claro ese día... Ella solo cobra por organizar cenas y encuentros. Ya, pero el delito es el proxenetismo. No el uso. Efectivamente. Ni el abuso. Claro, pero ella dice eso, que ponía en contacto a señores que... Bueno, es que ella tampoco ha dicho que solo cenaran, ¿eh? Hay que reconocer que ella no habla del final. Lo que quisieran. No ha hablado en ningún caso del final. Que Malena Gracia tiene una conversación fascinante. Malena Gracia aparece esta semana, me parece que es en 10 minutos, y es la que da detalles, creo recordar, sobre Ivón. Dice que en una determinada ocasión había una cena con varias chicas y que Ivonne se entera de que van a ser grabadas. Sí, y entonces ocurrió. Se cae de la lista. Dice, me vais a excusar, pero no voy. ¿Qué ocurre? Que María de Mora se enfada porque dice, sabía que la iban a grabar y no nos ha avisado a todas. Uh-huh. Habla de cantidades, en su caso, de 20.000 euros. No sé si son por varios encuentros, me imagino que por uno solo. Pero no sé quién contaba el otro día, eras tú, que solo por visionar el catálogo había que pagar 6.000. 16, yo he oído 6.000. Quisiera hablar algo de estos catálogos, no de este en concreto, porque no es el que nos ocupa, pero a mí me consta haber estado en un catálogo. ¿Anda? Por una amiga que sí estaba en ¿tú? El catálogo. Entonces me lo dijo, me dice... Entre la hija de Carmen Jara y Alaska chica de catálogo. Por eso quiero decir que también hay que ser cuidadosos a la hora de decir, no sé quién estaba en un catálogo. Evelyn Esteban le ofrecieron y no fue. Un catálogo es que arrancan una foto de interview tuya, la ponen y te ofrecen. Y en el momento que alguien te reclama, yo pregunté, ¿y si me reclama alguien? ¿Qué tengo que hacer? Dicen, no, porque dicen, en este momento está ocupada, pero te ofrezco a... Ya, ¿sabes? O sea, eres un es como eres no, un por, gancho, por tener sí. un book más gordo, digamos, sí. ninguna otra importancia. Así que también cuidado con lo de los catálogos, sí, que claro. Entre la hija de Carmen y mi afición al catálogo, se va a hacer un día y esto catálogo, no. De todas maneras, te siento, yo me sentiría muy halagada. Pues mira, sí. O sea, a ver, yo pensé, pues qué poca vista comercial la que me tiene. No, pues todo lo contrario. Sí, a mí sí quisieran pagar 16.000 euros por cenar, vamos. Lo que pasa es que, claro, lo explican ahí. Me que me pondría súper contenta si generalmente tengo que pagar hasta sí, yo. Sí, además diría, vamos a un sitio barato. Y así el margen es todavía mayor, ¿no? Bueno, pero que sea lo que queremos decir es que se ha estado hablando esta semana en la televisión, en el último... Abiertamente, en el ¿verdad? Último Deluxe era, pues, una delicia. Sí, pero de aquí a que salgan los nombres de los señores que ojeaban los catálogos, ¿qué hay? Eso no va a salir. ¿No tú crees? No, porque es el lado machista del asunto siempre. Y porque acabaríamos en Carabanchel, como dice Mariñas, ¿no? Pues porque María de Mora, además, al final es una... Pues no, pero además... Presuntamente, sí. Presuntamente, pero es que además todas esas cosas... Una gente. Claro,
Eso es, eso, pero eso es parte de esa cosa de la que se habla, que un día, a no ser que, bueno, si meten a Villarejo en la cárcel, obviamente no se enteran de todos todo. Conocemos listas, ¿no? Supuestas listas. La de María de Mora es una de las listas que hay. También se habla de listas de personas que habrían pasado por importantísimos concursos de belleza, de moda, etcétera, que también están apuntadas o en un catálogo, no sé si en este caso voluntariamente o no. De todas maneras todo vuelve, porque hace unos años la pregunta más clásica en ¿dónde estás, corazón? Tal, ¿se ha dedicado usted a la prostitución de lujo? ¿Ves? Había era menos una pregunta tapujos para algunas cosas. Sí. Era una pregunta habitual. Y no había polígrafo, con lo cual todas decían no. No. Y Conchita no podía decir miente. De todas maneras, como dice Rosa, ¿qué es la prostitución? O sea, es, nada. O sea, no, ¿qué es la prostitución? A ver, estamos hablando de un nivel, de este nivel, exactamente. O sea, estamos hablando de un tipo de prácticas que no tienen nada que ver con lo que realmente es la prostitución. O sea, No estamos hablando de trata de blancas, que es el lado oscuro y el lado siniestro. Y en el fondo, yo habría trata de personas. Y habría que terminar la sentencia de todo este asunto con, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Sabes? En el fondo, sí, yo qué sé. Ya, pero ninguna tiene bemoles para salir y decir, sí, yo cené con no sé cuántos y gracias a eso me he pagado la reforma de mi baño, el coche que tengo en el garaje y una plaza para aparcarlo, claro. Ya. Es un mundo complicado de unas mujeres, además, con una vida televisiva, útil, muy concreta, ¿no? Hombre, Malena Gracia, tú verás. Hombre, pero Malena, o sea, hay que recordar que Malena Gracia son Nuria Bermúdez y no me acuerdo otra, que eran las corsarias con dinero de la Gürtel. Sí. Que ahora me arrepiento. ¿Tú fuiste a verlo o no? Es que Perdemos cosas en la vida. Bueno, pues ayer la que habló era la abogada de Andrea Navarro, otro personaje que se estrena en esto de la Crónica Rosa. Andrea Navarro es la hija primogénita de Pepe Navarro y es la que habría interpuesto esa demanda para saber la filiación de su no hermano que biológico. Tiene derecho, efectivamente. En cualquier caso, tiene derecho. Todo el derecho del mundo. Dice que no está, que ha sido de motu propio, que nadie la ha obligado, efectivamente, y que lo hace por esa zozobra de la que nos llevamos riendo desde el lunes, de que tengo una zozobra por saber quién es mi hermano, quién no es mi hermano, y en el fondo pues me imagino que a cuánto tocamos en el reparto. Antes de que demos paso a Elia en el Corte Inglés, hay una noticia de verdad que me tiene preocupada, es la de Lucía Villalón. Sabéis que la que fue novia del futbolista Chicharito durante un montón de tiempo, y de hecho ha estado aquí con nosotros, es, digamos, amiga de la casa. Lo que le ha ocurrido realmente es que se ha interpuesto una presentadora mexicana, Alaska, que es que yo no sé qué tener las mexicanas. Bueno, de todo, tenemos de todo. Bueno, pues fue su novia durante 7 años, parece que ha habido un tonteo y un reencuentro, y Lucía sola, penando en un hospital con un neumotórax, una operación de pulmón, y Chicharito pasándoselo en grande con chica, así que yo creo que es un conflicto de Estado directamente lo que se puede organizar aquí. Tenemos en México ahora mismo, ¿eh? Vamos bueno, a ya, sí. Y ahora que se han ido los costos, pues que los pongan de embajadores pues allí, en México, directamente. Vuelve Alba Carrillo, por cierto, para los oyentes que están perdidos y no saben muy bien cómo encontrarse. Vuelve a la pasarela la pasarela flamenca el próximo 9 de febrero en las bodegas González Vías, en Jerez de la Frontera. Emilia, ya tienes tarea. Ahí lo mejor, las bodegas que están construidas por Eiffel, ahí lo mejor es un ratón que bebe fino. Sí, el ratón borracho que tiene una adicción. ¿Hay un ratón? Un ratón que le dan una copita. Bueno, que tiene una adicción al fino, el pobrecito. Pero bueno, el ratón se ha ido regenerando. No lo cuentes porque vendrán los animalistas y no quiero mirar a ningún lado para decir que ese ratón está explotado, que si le están emborrachando. Ahora es la atracción de la feria. Es simpático donde los haya. Va el ratoncito, se sube una escalerita, bebe la copita de fino y se vuelve a ir. Bueno, cosa que hará cada vez que haya un goteo de un barril. Ahora todo el mundo para la feria con la jaula. Bueno, por cierto, que hemos hablado de Bárbara Rey, ayer cumplió años, 67. ¿Quién? Documentados, Bárbara Rey. ¿Ah? Así que desde aquí nuestra felicitación. Viva Totana y sus hijas. Y nos vamos a ir al Corte Inglés está aquí, pero nos va a contar todas las... Seguimos con el límite, 48 horas. Límite 48 horas. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Son más de 48 horas, ya lo sabes. Pero bueno, hay algunas ofertas que duran eso, 48 horas, así que hay que hacerse con ellas muy rápido. Para ellos, una selección de trajes de Emilio Tucci al 60% de descuentos. Camisas Dustin por 15,99 y también en bufandas y corbatas tienen un 60% de descuento. 50 en botas, botines y deportivas. Yo creo que los caballeros ¿Y para señora qué hay, no pueden hija? Tener queja. Mira, para señora tenemos unas batas fantásticas y unos
pijamas sí. por 15 euros, que no son veo yo a Jara bueno, con bata. Vendos. No, yo bata, no, yo veo bata, no soy, y, no, no. Y pues a ver, te digo, no, pijamas, mira, no, pantalones, prendas de punto, así jerseys de punto que son sí. muy bonitos, pues desde 15,99, o sea que está estupendo. Y luego en carteras, en billeteros, en bolsos, hasta un 60%. No, billetero, ¿para qué? Si no hay nada que meter. Bueno, planes para hoy, que siempre me gusta preguntaros. Yo me voy para mi casa y a las 3 ya estoy en el sofá sentado. Pero te para va, las 4 cuando empiece Jorge. ¿Te va a dar unas varices, Carmen? Si luego no, el Sálvame acaba a las 3 de la mañana. Mira. Lo sé, pero hasta las 3 de la mañana que acabe el Deluxe, no date tengo paseos, una varice, ¿eh? No tengo nada, estoy tan perfecta. Te vas del síndrome de la clase turista. A ver cuando tuve una señora con 80 años como estoy yo. No, eso seguro. Entonces, pues ya está, no tengo eso nada, seguro. Ni varices ni nada. No, yo digo que tengo 80 años. Quisiera estar ahora, pero... Ah, bueno, y recuerdo esa tu hija, que se llama a todo esto... No sé, no sé ni cómo se llama ni nada. Minijara se llama. Ya además después a Lidia, para... Lidia, mándame tu teléfono. Creo que no Marisa, Marisa Jara ya está pidiendo el ADN. Oye, pues es... Qué guapa, sí, eso estaría bien, Una belleza. Venga, la adoptamos. No como Jara, pero una belleza. Lo Emilia, adoptamos. ¿Planes para hoy, aparte de ver el Deluxe? Pues yo tengo ¿algún que... ¿Algún reportaje, alguna entrevista? Bueno, tengo que mañana entrevista a Félix de Azúa, pero tiene el morbo añadido que al día siguiente la Elena Cue publica la misma entrevista. Entonces, tenemos un duelo. Tenemos un duelo. ¿Podéis ponerla así? Bueno, tenemos un duelo. Seguro que sus preguntas son mucho más intelectuales que las mías. Pero, claro, en diferentes secciones, me imagino, diferentes, ¿no? Medios, en diferentes medios. En diferentes medios. Pero bueno, bueno, es verdad. Sí, bueno. Sí, que Elena Cue está en ABC. Es la... pero, bueno, Elena Cue mide 100 centímetros más que yo, pero el mundo es más alto. Yo te prefiero a ti, si te sirve de consuelo. No la has conocido. ¿Y Alaska, planes? Ensayar teatro, ensayar conciertos. ¿Es verdad que volvéis a las tablas? Sí, la semana que viene. Carlota tiene que volver a mí, que estoy desincorporada. Ensayar y a una hora decente, cenar rápido para también sentarme delante de y la televisión. A Jorge Javier, ¿no? Y podemos comentar la semana que viene. Bueno, claro, pues claro, claro. Efectivamente. Nosotros ahora. Porque esta noche con el Jorge Javier en el poli. A ver si realmente habla. Por cierto, hablando de entrevistas con personajes del mundo de la cultura, está en Libertad Digital la que fantástico. Le ha hecho a Escotado Federico Jiménez Sobervia. De los Santos. Felicidades, Federico, felicidades, Antonio. Con toda su bibliografía, con. Bueno, Federico es que es un estudioso. Además de su obra es una maravilla. Y quien no conozca el personaje, que se pase por favor por Libertad Digital por ideas, y vea la primera entrega, nuestro nuevo suplemento. Y quien sí lo conoce también debe hacerlo, porque realmente hay que profundizar en la materia. Y eso se lo podemos recomendar a Sánchez Mato, ¿tú crees? Bueno, la verdad es que no lo va. No. Hombre, ¿era antes? Tampoco creo. En fin, antes nada. Emilia, que bien escribe, de verdad. A las noticias de las 11 y a la vuelta, cine, teatro, música, fútbol. Porque Juanma, mira que intento yo preguntarle por las motos, pero ni caso. Y aquí estamos.